Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya. Muchísimas gracias por acudir a una nueva cita en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Hoy estamos en el pequeño anfiteatro celebrando lo que es el 10º taller de la campaña Salud al Plato, que es una campaña que lo que viene es a concienciarnos a todos de lo importante que es comer para la salud y la forma en la que nos alimentamos, sobre todo para la prevención de enfermedades y para el tratamiento también de muchos desajustes de salud. Así que bienvenidos. Como les decía, cuando creamos esta campaña Salud al Plato, tuvimos en cuenta muchísimos factores que consideramos importante aclarar, sobre todo porque ya la pandemia nos dio a entender lo importante que era cuidarse y el estar preparados para afrontar cualquier tipo de amenaza para la salud, pero además ha habido un boom informativo, incluso a través de los medios de comunicación y redes sociales, que nos hablan de cómo tenemos que hacer las cosas. Y eso a veces nos genera mucha confusión, precisamente porque hay una sobreinformación. Aquí tratamos de aclarar precisamente lo que es más veraz y lo que es más necesario para todos desde casa para poder implementar de una forma accesible y de una forma fácil en nuestro día a día. Por eso estos talleres tienen ese componente práctico. Traemos siempre una tertulia de expertos que enseguida les voy a presentar hoy de gran nivel, que son los principales aclaradores de todas estas confusiones varias. Pero además lo que pretendemos es que se lleven a casa ideas muy, muy prácticas de cómo podemos hacer en nuestro día a día para prevenir y para organizarnos mejor y, sobre todo, para cuidar de la salud y tratar, como digo, muchas enfermedades. Antes de presentarles a las invitadas de hoy, que estoy segura que les van a encantar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de desconexión que siempre propongo en Salud al Plato como uno de los pilares fundamentales de un estilo de vida saludable, porque la alimentación, por supuesto, representa gran parte de lo que nos ocurre, pero también la salud mental, pero también la forma en la que nos movemos, en que respiramos y la forma en la que socializamos. Todo eso son condicionantes muy importantes para la salud y nada mejor que comprobarlo, ¿no? Y hacer el ejercicio de ponerlo en práctica. Les voy a proponer un ejercicio muy breve y sencillo antes de dar comienzo al taller de hoy de relajación. Simplemente les propongo que se sienten cómodos, con los dos pies en el suelo, con los móviles en silencio, si es posible. Incluso les voy a invitar a que cierren los ojos también para hacer una pequeña desconexión de todo el ruido que traemos de fuera. Y simplemente se dejan llevar por una meditación que les he escrito para este final que tenemos en el día de hoy. Respiramos profundo. Y ahora cierra los ojos. Imagina tu mundo sin el control del tiempo. Un mundo donde respirar es eterno. Donde tus pasos son el compás del viento. Y tus manos acarician muy despacio cada momento. No hay prisa. Aquí, estás sintiendo. No hay miedos, no hay lamentos, es simplemente ahora. Eres tú, viviendo en ti, acompañado de sueños. Dibuja con la mente un lugar del espacio donde alguna vez encontraste ese trocito de ti auténtico. Recuerda ese momento en el que no había noción del tiempo, porque simplemente te dejaste ser y volaste muy dentro. Tráete aquí tu mejor recuerdo. Da igual si viene lento. Inspíralo con el alma y reténlo con todo tu cuerpo. Eres química. Eres tú. Tu único pasajero. Eres todo lo que ocurre.
cuando por fin logras olvidarte del tiempo. Y volvemos despacito. Ahora que ya tenemos toda nuestra atención puesta en lo que va a suceder a continuación, me gustaría primero agradecer al ICOMEM, al Colegio de Médicos de Madrid, que haga posible la realización de estos talleres, a todas las instituciones y expertos que nos acompañan y que nos asesoran también. Y hoy vamos a tener el placer de contar con dos especialistas en un tema que nos hace mucha falta a todos, que es la organización en las despensas, en la propia cocina y en la elaboración de lo que ellas explicarán después, que es el batch cooking. Begoña Lluch es chef, es Le Cordon Bleu. Además, ha sido cofundadora, corrígeme si me equivoco, y directora gastronómica de Begoístas también, y health coach. Begoña, muchísimas gracias por venir. Bienvenida a Salud al Plato y enseguida te haremos un montón de preguntas. Celeste García de la Banda. Celeste tiene una extensa trayectoria en el mundo digital, pero además es una influencer gastronómica. La verdad que recomiendo que sigan porque hace unas recetas únicas y sobre todo como lo cuenta. Y es también Le Cordon Bleu y también nos va a hablar mucho de estilo de vida en general. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy nos va a ayudar muchísimo a moderar esta tertulia tan interesante Phil González, que es nuestro conference speaker. De Pero ya, salgo ya. Es mi momento. Es tu momento, ¡mi momento! Por favor. Porque yo hoy me voy a sentar con ella. Es verdad. Así que pues te lo siéntate, dejo todo para por favor. Ti. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Estamos en un aula y aquí veo muchos repetidores de otros talleres. Entonces, pues... Eso quiere decir que os lo habéis pasado bien los 9 anteriores. Es la 10ª edición, este Salud al Plato. Nos hace especial ilusión, es la última de esta temporada, vamos a decir hasta septiembre. Y nos hace especial ilusión porque empezamos con María, con esto que es la que realmente se ha currado todo, mi amiga María. Y hemos ganado ya un premio en menos de 3 meses. Un aplauso para María, por favor. A todo el equipo. Hemos ganado ya un premio, es increíble. Empezamos con esto. Muchas gracias a ICOMEM pues, por confiar en María, que María confíe en mí, que el ICOMEM confíe en mí, por todo lo que hemos vivido, todos estos talleres donde hemos hablado de nutrición y cerebro y neuronas y microbiótica, hemos hablado de nutrición y deporte. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor y toda la gente que ha pasado por aquí pues, ha salido muy feliz, que es lo que queremos. Que salgáis así también hoy en esta última entrega, ¿vale? Entonces, bueno, aquí mi condición es un poco de dicharachero, de animador. Lo que hago es que voy haciendo preguntas, a veces preparadas, a veces saben lo que les voy a preguntar, pero a veces no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a hablar hoy pues, de eficiencia, ¿no? De cómo compramos, de cómo también pues organizamos nuestra compra, cómo organizamos la nutrición en estos tiempos modernos. Yo tengo 2 libros sobre aceleración de nuestras vidas y la necesidad de desconectar de vez en cuando y de relajarnos un poco. Y en esos libros siempre empiezo a hablar del tiempo, de la importancia del tiempo y esta locura en la cual estamos todos inmersos ahora, de que parece que no llegamos a nada, nos da la vida. Entonces, justamente una de las cosas en la cual no nos da la vida es que no tenemos tiempo ni de organizarnos para saber lo que vamos a comer y qué vamos a comprar y cuándo, y no tengo tiempo. Ahora la tecnología nos ha facilitado bastante con todo esto de las redes sociales, elegir lo que queremos, estar informado, también con las plataformas de e-commerce y tal, también de comprar online y poder recibirlo en casa, y lo hemos aprendido durante la pandemia, pero siempre yo recomiendo, por supuesto, los sitios de barrio. Yo tengo mi frutería, les encargo cosas, me lo dejan preparado, incluso me lo traen a casa si quiero, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa organización tan importante, cuéntanos cómo nos organizamos para comprar, háblanos también de todo el tema de presupuestos, cómo puedes combinar organizar eso, tener todo bien en casa para cuando lo necesites, que sea saludable y que tampoco no nos salga por un riñón.
Sí. Bueno, Phil, yo la verdad es que estaba deseando que llegara este taller porque una de las grandes preguntas que tenemos en consultas de coaching nutricional, dietas, etcétera, es, vale, ahora que hemos identificado qué es lo que a mí me pasa, lo que yo necesito, la forma de comer, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo se hace esto? Porque no nos lo enseñan y, como es lógico, pues se nos hace un mundo y todo empieza realmente, como decías, en cómo tengo que hacer la compra. ¿Cómo tengo que organizar mi despensa? ¿Qué es lo que tengo que tener para luego poder ir en automático? Si lo pensamos bien, hace 30 años solamente, el hacer las cosas fáciles se relacionaba con lo que era natural en el momento, ¿no? Que era la cocina sencilla, era aquella verdad que tocaba en la temporada, lo que nos daban pues, los cultivos, las ganaderías en ese momento. Y además había una implicación en el acto de elegir los alimentos, había una implicación en el acto de cocinar, de aprovisionarse, y eso es también un nivel de nutrición para los seres humanos, porque en el momento que nos involucramos en las cosas, hacemos que formen parte de nosotros. Y predominaban los alimentos con vitalidad, porque no estaban tan procesados, tan refinados, y por tanto se dice que esas comidas de antaño, que se hacían con más tiempo y con más fuego lento, que esa llama baja nutría, ¿no?, el alma también y sentaban bien. Solamente en 30 años, en pocas décadas, ha cambiado, ha habido una transformación tremenda, Phil, de lo que relacionamos con lo fácil en el acto de la compra, ¿no? Ahora es... Todo nos lleva a no pensar. No tenemos tiempo apenas, estamos tan ocupados que entonces la sociedad nos lo quiere poner fácil, pero eso nos lleva a una desconexión absoluta con lo que es nuestro combustible vital. Y ahora relacionamos lo fácil con que no tenga que pensar, que pueda levantar el teléfono o que lo haga por internet y que según vaya necesitando, pues vaya supliendo las cosas. Eso nos desconecta porque ya no hay tanta implicación en tocar los alimentos, elegirlos como hacíamos antes en los mercados o en las fruterías, en las carnicerías, en las pescaderías. Y además, tengan en cuenta, y esto es un dato tremendo, que cuando se hace la compra, nos está diciendo la Agencia Española de Comportamientos en cuanto a la alimentación y seguridad alimentaria, estamos tomando decisiones de última hora, de manera que el 30% de la cesta de la compra no estaba ni siquiera prevista, porque la hacemos también por impulso. Y que más de un 20% de la cesta de la compra, ya me parece poco a día de hoy, son productos ultraprocesados, precisamente para no tener que pensar. Ir en automático, pero de una forma muy inconsciente. Hablaremos después de cómo podemos hacer esta compra un poquito más consciente, pero es verdad que el presupuesto es otra de las grandes preocupaciones, porque cuando alguien decide, ¿verdad? Bueno, pues voy a cambiar de hábitos, venga, voy a comer un poquito más saludable, pero es que esto es más caro, ¿no? No lo hemos pensado todos en alguna ocasión, no tiene por qué ser así. Todo es cuestión de organizarse y de saber elegir. Es más, tenemos un gráfico, que ya volveremos luego sino a él, que es, simplemente es para que tengamos un primer esquema de cómo podemos ser muy eficientes a la hora de organizar nuestras despensas. Yo siempre digo, de cara al presupuesto, primero veamos de cuánto presupuesto semanal o mensual contamos, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos miembros tenemos en casa? Si soy solo uno, si soy dos, somos cuatro. Si comemos fuera de casa, ¿cuántas comidas al día se hacen en casa? Y una vez que se hace ese pequeño ejercicio una vez a la semana de qué voy a necesitar en función de mis actividades, del número de personas, se establece un presupuesto. Simplemente hacer ese ejercicio mental antes ya nos ordena la cabeza y nos hace saber qué es lo que vamos a necesitar para poder hacer menús completos. Y siempre digo, tengamos dos bloques en la cabeza, lo que puede estar en la despensa un mes, porque son alimentos secos, como pueden ser las legumbres o como pueden ser los cereales, que luego veremos con detenimiento, y lo que necesito ir a comprar una vez a la semana, que es lo fresco. De esa manera estableceremos los gastos exactos que necesitamos para poder hacer los menús que contaremos a continuación. Es muy sencillo, es tener simplemente el bloque de lo que me puede durar en la despensa y el bloque de lo que necesito semanalmente para esos menús que me voy a organizar también.
Más o menos sería esta la pauta inicial. Te has adelantado un poco a la definición de lo que es el batch cooking. Mucho menos, un poquito menos, pero nos vas a comentar tú qué es el batch cooking. ¿Qué es ese nombre raro inglés? ¿Qué quiere decir? Pues nada, simplemente cocinar en un día lo que vas a... Es como Julio Iglesias, hay que ponerse así. ¿Ah, sí? A ver. ¿Me oís? ¿Suena bien? Sí. Vamos a ver. ¿Sí? Hola, hola. Muy bien. Batch cooking es simplemente organizarte, planificar y tratar de tener parte de los platos de la semana ya cocinados previamente. En eso consiste. Entonces sí que tienes que hacer ese ejercicio que dice María, que es fundamental, de parar, sentarte, coger papel y boli o teclear y pararte a analizar qué vas a necesitar esa semana, organizar un poco lo que necesitas comer, elegir unos menús... Y solamente con eso ya comprar y a continuación cocinar. Que todo, a lo mejor todo no te lo puedes dejar cocinado. Obviamente si te vas a comer un solomillo de ternera, pues no lo dejas hecho una semana. Pero los caldos, las cremas, las salsas, los dressings, sí que puedes cortarte las verduras, sí que puedes haber cocido las legumbres o algunos cereales. Y todo eso ya te hace ganar mucho tiempo cuando luego llegas a casa, que llegas cansado, que estás con pereza o estás muerto de hambre, pues para no tirarte a lo primero y no tirarte a esos procesados o precocinados, sino que el hecho de simplemente de planificarte es una forma de ayudarte a comer limpio. Porque si has decidido que vas a cocinar en casa y que de esa manera, número uno, vas a disfrutar, porque la mayoría de la gente disfruta cocinando, pero vas a disfrutar, te lo vas a pasar bien, es un momento también que se puede compartir con miembros de la familia, mientras uno está cocinando, el otro está cortando, el otro está pelando y el otro está contando lo que le ha pasado. Y luego ya empiezas a cocinar lo que hayas elegido. Tampoco hace falta que sea una cosa todo vegetal, ¿no? Pero lo que sea que hayas elegido, tú ya te has preocupado de comprarlo en un sitio que te gusta y de cocinarlo como toca y seguro va a ser una comida que te va a nutrir, seguro. Aunque yo, por ejemplo, cuando cocino no utilizo cereales refinados, ¿no? O no utilizo gluten o lácteos. Pero da igual, si tú te has ido a comprarlo, te habrás preocupado de que sea algo limpio. Y entonces ya solo por el hecho de comer limpio te estás nutriendo. Y también solo por el hecho de haberlo cocinado, te lo vas a comer como con más placer, con más conciencia, con más disfrute y esa digestión también la vas a hacer mejor. Porque no solo se trata también de comer, sino que también se trata de absorber los nutrientes de eso que te estás comiendo. Y si te lo has hecho tú o lo has hecho en familia o lo estás preparando para tu familia, te lo comes de otra forma, absorbes los nutrientes de otra forma, te sientes de otra forma. Entonces, es ese simple ejercicio de voy a prever qué vamos a comer, de escribirlo, de comprarlo, de cocinarlo, ya está impactando en muchas áreas de tu salud. Y realmente, y me gusta ahí enganchar con un poquito de cosas personales y de proyectos personales, tú un día en tu vida has hecho muchas cosas esta mujer. Ayer me decía todo lo que había hecho, digo yo, es que ¿qué he hecho de mi vida? De verdad, soy un inútil. De verdad, ha hecho de todo, 30 años en el mundo de la restauración, ha estado en los mejores hoteles, si conocéis París, el Crillon, Atenea Plaza, has estado en el Ritz, luego ha estado de chef, bueno, ahora es chef privada, pero ha hecho casi de todo esta mujer. Pero ha habido un momento, por temas que pasa siempre, suele ser pues, un reto personal, una superación, que te das cuenta de que de lo importante que es la cocina, la nutrición a nivel de la salud, ¿no? Sí, o sea, yo es algo que siempre cuento. Le estaba contando ahora Celeste, yo soy delegada de Eurotoques en Valencia, entonces Eurotoques, si no lo conocéis, os lo cuento en un minuto, es una asociación europea de cocineros que depende de la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Entonces, yo estoy siempre con muchos chefs amigos y conocidos, siempre. A la mayoría de los chefs, por muy buenos que sean y muy conscientes y muy cracks que sean en lo suyo, lo que les importa de la comida es que sea deliciosa y preciosa. Ya, no se plantean que eso que hay en el plato te puede sanar o te puede enfermar. Entonces, cuando haces ese clic y entiendes que lo que pones en tu plato y eso con lo que eliges cocinar te puede sanar o te puede enfermar, puede ser una alimentación que aumente tu longevidad y que
te ayude a envejecer mejor, que te desinflame, que te deshinche, que te ayude a eso que estaba diciendo María, de cuando vas en piloto automático, como pollo sin cabeza. Eso también tiene que ver mucho con lo que comes, porque cuando no tienes limpio el hígado, el riñón, la mente, los órganos, a través de una nutrición antiinflamatoria, no piensas con claridad. Y cuando no piensas con claridad y estás en piloto automático y no duermes bien porque no te terminas de encontrar bien y estás lleno de tóxicos porque comes muchos procesados o porque tampoco, como vas en ese piloto automático, tampoco te paras a revisar el resto de áreas de tu vida, si realmente estás en la profesión que quieres, si estás desarrollando tu creatividad, si estás haciendo ejercicio físico, tal. Es todo un poco un todo, ¿no? Todos esos tóxicos que te pueden venir del estrés, de los medicamentos, del entorno en el que vives, de las personas con las que estás. El estrés te puede venir de muchas formas, pero es cierto que lo puedes rebajar eso, ese cortisol que tenemos todos el grifo ahí como abierto, puedes bajar esos niveles de azúcar en sangre, puedes bajar ese acelere y reconectar con quién eres, que es lo que estaba diciendo María, a través de la alimentación, de lo que pones en tu plato. Y en el momento en el que entiendes que lo que pones en tu plato tiene tantísimo poder sobre tu vida, abres los ojos y ya no cocinas con cualquier cosa ni te quieres comer cualquier cosa, porque entiendes que tienes que tratar a tu cuerpo y a tu mente con inteligencia y con bondad y con respeto. Es curioso porque eso te das cuenta con la edad. A los 25 vas bien, te tomas cualquier cosa y vas fenomenal. Ya cuando pasas unos años dices, me ha sentado un poco mal la hamburguesa con esto, voy a cambiar de dieta, ¿no? Normalmente llegas a esa conciencia, estábamos hablando con Celeste, nosotros no tenemos este tipo de educación, no forma parte de nuestra cultura, esto viene más de las tradiciones orientales. Lo que yo hago son unir tradiciones orientales con nutrición moderna. Y normalmente, lo cierto es que la mayoría llegamos a estas reflexiones porque la vida nos para. La vida nos ha parado de alguna manera, nos ha dado una bofetada de alguna manera y entonces hay gente que cae y no se puede levantar, pero el que se levanta entonces hace, ostras, hay otra forma de hacer las cosas, tiene que haberla y quiero conocerla y quiero conocer ese otro lado de la vida. Y entonces ya cuando conoces ese otro lado de la vida, digamos que no vuelves al lado oscuro, vuelves de vez en cuando, pero no tanto. Pues mira, hablamos mal siempre de las redes sociales, pero creo que, por ejemplo, Instagram ha sido un gran dinamizador de que haya gente que enseñe cosas, nutrición, yoga, mindfulness, muy interesante y que ha difundido más todo eso, ¿no? Para volver al batch cooking, que es el tema de hoy, entonces, pues eso, tener una nutrición equilibrada es también organizarse a la hora de comprar, como hemos dicho. Hemos visto un poco los beneficios de estar organizado y tener lo que necesitamos en casa. Sí. ¿Cómo lo implementas? Si tuvieras que decirme, mira, pues se implementa así y más o menos las pautas serían estas. Las pautas es, tendría que haber, si, imagínate que nunca lo has hecho, nunca lo has hecho y no sabes cómo organizarte. Mi consejo sería, mira el plato de Harvard, que es que tiene unas proporciones determinadas de cereales integrales, de legumbres, de proteína, de hidratos, de tal, y juega un poco a montarte, te lo pegas en la puerta de la nevera y juega un poco a montarte ese plato de Harvard durante una semana y vas cambiando. Pues cereales, pues hoy como mijo, mañana como, aunque sean pseudo cereales, quinoa, pasado como amaranto y al otro me como un arroz negro integral. Vale, legumbres, pues voy a probar estas. Hay una cosa que es interesante también, que es como que ponerte, como cambiarte de gafas cuando vas al supermercado o a la frutería de la esquina y intentar cada semana comprar ingredientes que nunca has utilizado. Porque al final, cuando te das cuenta, los españoles comemos, bueno, en general todo el mundo come muy sota, caballo y rey. ¿Sabes? ¿Qué tenemos en la nevera o en la despensa? Patatas, cebollas, tomates, pimientos, ya, pero nabos hay mil tipos, calabazas hay mil tipos, setas hay mil tipos, algas hay mil tipos, no las sabes ni usar. Cuando entras muchas veces en un supermercado orgánico o de más natural, te parece que estás entrando en Marte, te enseñan el alga kombu y dices, ¿eso qué es? O el miso, o eso, muchos frutos secos que nunca te has planteado que con eso se hagan chips, no sé.
es interesante que vayáis de turismo a una tienda de productos naturales y que preguntéis, y que, porque os vais a encontrar cosas que seguramente os van a hacer estar más sanos y sobre todo que os van a divertir. Yo creo que al final lo de cocinar consiste en divertirte y en divertir a los que luego lo prueban, ¿no? Entonces está bien ir probando cosas diferentes. ¿Y cómo te organizas? ¿Con tablas? Por ejemplo, ¿puedes organizar aquí, con tablas? Los participantes aquí les gusta irse con cosas concretas. Hay incluso gente que toma nota. Vamos con tablas. ¿Eh? Entonces, vale. ¿Hay tablas? ¿Hay sitios donde buscar eso? Hay tablas, mira, imagínate. Porque luego voy a tener una pregunta del público, entonces para que no nos deje ahí en evidencia, adelántate vale, a la pregunta. Os voy a dar dos tablas. Una tabla para preparar un bol, ¿no? Los boles están de moda, es fácil. Pues en el bol siempre tienes que tener, en la tabla tienes que tener una proteína, un cereal, haces una base de cereal, pones una proteína, te vas a las verduras o legumbres y luego siempre le metes alguna grasa sana, que puede ser pues, un aguacate, un aceite de oliva, yo que sé, puedes aliñar hasta con un guacamole o con una salsa de yogur, ¿vale? Con eso, solo con eso ya podrías montarte la comida de mediodía. Y, por ejemplo, el desayuno, ahora que estamos en verano y que te pueden apetecer batidos más fresquitos, pues lo mismo, siempre puedes tener primero algo de proteína, que puede ser unas semillas de lino o unas semillas de chía o la típica proteína vegetal en polvo. Luego siempre has de tener algún líquido, que puede ser cualquier leche vegetal o podría ser un agua de coco. Luego necesitas siempre una fruta. Y luego también está bien que os pongáis algún reforzante. Reforzante pueden ser la maca, la ashwagandha, o una mantequilla de cacahuete, o una mantequilla de almendras, o algo así. Y con esas tablas como de hacerte batidos, tienes como un desayuno ya muy potente, empiezas el día con proteína, con mucha fruta, con verduras. Y el plátano, por ejemplo, combina muy bien con las espinacas. Y ya sales de casa a comerte el mundo. Muy bien, Begoña. ¿Tienes algo que añadir? ¿Algo que te hayas olvidado? Bueno, luego puedes seguir hablando. Luego sigo hablando. Yo no te corto el rollo. Pero vamos a hablar con Celeste de la banda, García de la banda. No sabía que compartíamos un apellido, porque yo soy García el segundo. Bueno, Celeste, ¿qué decir? La te voy a presentar un poco, te conozco un poquito más. Es la típica urbanita. Criada en el faro de Formentera, me parece precioso. Si vais a Formentera, se crió ahí la niña, salía ahí con sus coletas corriendo. Como Pippi Langstrump. Y ha hecho de todo, también es como Begoña. Ha sido profesora de fitness, por eso yo entendí que desde hace poco vamos a festivales los dos, entonces somos compañeros de festivales últimamente, y digo, uy, cuánto salta esta mujer, qué energía, me dice, no, si yo he sido profesora de fitness y de esto 7-8 años. Y ahora, pues bueno, pues desde hace unos años te dedicas a lo que es pues, la cocina, tienes tu blog, que se llama el blog de Celeste, muy original el nombre, y nada, y entonces cuéntanos, Celeste, cuéntanos algunos tips, pues justamente de cocina eficiente en esta vida tan acelerada, moderna que tenemos. Gracias, Phil. Buenas tardes. Pues lo primero de todo sería tener unos electrodomésticos lo más sostenibles posibles, que lógicamente no nos vamos a volver todos locos ahora, vamos a llegar a casa y a destrozar la cocina y cambiarla, porque además el presupuesto es más elevado. Pero un truco que sí que tengo yo siempre es, cada vez que tengo que renovar uno, intentar elegir uno triple A, que sea mucho más eficiente, que es verdad que son más caros, es una inversión, pero luego con el tiempo es un ahorro. Y luego tips que sí que podemos hacer en casa, si hablamos de batch cooking, la organización a la hora de cocinar. Por ejemplo, un método de cocción que me encanta, ahora igual con el calor no, porque es el horno y ahora igual si ponemos el horno nos morimos, pero un método de cocción que me gusta mucho para el batch cooking sería utilizar el horno. Podemos utilizar las dos bandejas y en la bandeja de arriba podemos poner unas verduras tipo calabacín, tomate, cebolla y hacer algo parecido a un pisto. Y en la parte de abajo podemos poner la proteína, unos jamoncitos de pollo y unas salchichas de carnicería, por ejemplo, al vino. Todo se cocinaría con el mismo gasto energético. Tendríamos tres comidas
preparadas y además de eso las verduras las podemos utilizar para otras recetas. Podemos preparar con las verduras que hemos cocinado tanto un pisto, rellenar una tortilla, de guarnición, de acompañamiento con un cereal, un arroz integral y demás. Además, si os gusta la fruta o el dulce, si necesitáis un momento dulce, en la parte de abajo, en vez de la proteína, podemos poner unas frutas asadas. La manzana queda muy bien, la pera queda muy rica y luego se pueden poner unos toppings como canela u otros endulzantes naturales como miel y demás. Y luego hay una forma que me gusta mucho cocinar, que es súper sencilla, esta la podéis hacer ahora con el calor que hace igual. Utilizaríamos una olla grande y con una olla grande, una proteína y unas hortalizas, tendríamos varias recetas. En la olla simplemente hay que poner agua y sal y las especias que os gusten, que yo recomiendo utilizarlas porque siempre dan, como decía Begoña, un toque diferente, es más divertido, aportan un sabor especial. Entonces, lo que utilizaríamos para esa olla, o sea, tendríamos la olla grande, tiene que ser muy grande, el agua, la sal, las especias que queráis, y utilizaríamos este tipo de bolsa de tela. He traído la pequeña, pero lógicamente hablo de bolsas más grandes. Las podéis comprar online, en muchísimas tiendas, etc. Son las típicas que utilizaban nuestras madres y abuelas para las legumbres, o sea, las reconoceréis porque estamos en Madrid y aquí hay cocido madrileño. Son las típicas que utilizábamos entonces. Con lo cual, tenemos varias bolsitas de estas, en ellas añadimos en una legumbres, por ejemplo unos garbanzos. En otra podríamos poner patatas peladas, enteras, y en otras verduras que se pueden utilizar para crema. Por ejemplo, una calabaza en una de las bolsas, en otra calabacín y en otra zanahorias. Con esto tendríamos ya las hortalizas y las legumbres. Y además, un truquito, si os gusta el sabor así un poco español, en una o directamente en el caldo, una puntita de jamón o unos jamoncitos de pollo. Todo esto luego vamos a cocer. Lógicamente hay verduras que van a tardar mucho menos que la proteína o que la legumbre. Lo vamos sacando y cuando todo esté ya cocido en su punto como tiene que ser, tendríamos en la olla un caldo que podemos utilizar tanto para tomar directamente como para hacer otras recetas. Con las hortalizas tendríamos ya las patatas cocidas que podemos hacer para un montón de recetas. Tendríamos las legumbres. Los jamoncitos de pollo lo podemos utilizar en una ensalada César o de acompañamiento. Y luego, muy importante, tendríamos ya varias verduras cocidas. Que como decían antes mis compañeras, a veces llegamos con este ritmo de vida loco, llegamos a casa, tenemos mucha hambre y cogemos cualquier cosa del frigorífico. Pues aquí no, aquí tendríamos ya verduras que podemos hacer, tanto una crema con ellas, juntas o separadas. Podemos hacerlas de guarnición, podemos saltearlas. O sea, simplemente con una olla ya tendríamos un montón de recetas que simplemente luego hay que guardarlas en envases. Y el horno igual, utilizaríamos esos dos métodos de cocción. Y luego, algo que me gusta mucho también recordar es, todos en casa tenemos muchas sartenes y muchas ollas. Algunos dentro del horno, porque este es muy español. Y si no... ¿Quién ha puesto sartén y ollas dentro del horno? ¿Quién optimiza claro, su vida? Claro. ¿Tú no dirías que es por casa pequeña? ¿Eh? ¿También? Bueno, ¿por qué hacemos eso? Pues porque somos españoles. Es que eso es muy de es que seguimos la tradición de abuela cebolleta ancestral. Total. Eso es, yo lo hago también, creo, porque sigo la genética de mi abuela. Claro, eso es de abuela cebolleta. O sea, sí, mi abuela sí. La hacía y lo tenemos en nuestro gen. Pues, fuera de broma, una de las cosas que hacemos a veces sin querer, porque no nos damos cuenta, es coger una olla o una sartén muy grande cuando vamos a hacer algo pequeño. Hay que utilizar la sartén apropiada y la olla apropiada, porque es mucho más eficiente, el alimento se hace antes, se hace mejor y utilizamos muchísima menos energía. Y luego otra cosa que seguro que también muchas veces nos preguntamos, que es, vamos a hacer una receta y ¿qué hago? Es caliente, ¿qué hago? ¿La enfrío a temperatura ambiente o la meto ya directamente en el frigorífico por si se pone mala? Es mejor siempre a temperatura ambiente. Ya no por si se pone mala o no, sino porque un alimento, una sopa, una crema, lo que sea, que está caliente, si lo metemos en el frigo, que debería estar a unos 5, entre 5 o 7 grados, baja la temperatura de todo el frigorífico. Y eso hace que todo lo que estamos conservando, intentando conservar bien, pierda energía, pierda frío y repercuta. Y además que el frigorífico tenga que tirar muchísimo más para volver a temperar
la temperatura que tengamos programada. Y ya por último, algo que siempre me preguntan, que es, oye, ¿y cuando ya tienes todos los tupper así colocaditos, tal, cuánto tiempo tienen que estar en el, cuánto aguantan en el frigo o cuánto aguantan en el congelador? Porque esta pregunta, ¿verdad que es algo que nos preguntamos siempre? Bien. Pues yo cuando... no te la había hecho nunca, pero ahora te voy a llamar. Si tenéis una duda en algún momento, le escribís por redes sociales. Le viene correcto. Fenomenal, tiene sí. mucho tiempo. Que contesta a todo el mundo, además, siempre. Entonces, una de las preguntas es, primero dividiríamos, ¿no? ¿Cuando el plato está preparado o cuando es un producto fresco? Cuando el plato está preparado, voy a hacer algo genérico, una media que suele funcionar, ya sea sopa, caldo, crema, salsa, etcétera, menos algo que sea muy delicado, una mayonesa casera, eso, cuidado. Pero cuando está lo que hemos cocinado, pues por ejemplo, lo que decíamos, unos jamoncitos de pollo y una crema de verduras. ¿Cuánto dura en el frigo? Entre 3 y 4 días, ya. Por eso, generalmente, ¿cuándo recomiendo cocinar? Pues un día del fin de semana para que tengas por lo menos hasta la mitad de la semana. Y luego ahí ya, como decía María, ¿qué días vamos a comer fuera de jueves, viernes, sábado, domingo? Pues tantos. Pues el resto que te queda volver a cocinar para que te vuelvan a durar casi hasta el fin de semana. Eso los alimentos que están cocinados. Frescos, muy fácil. La carne 2 días, máximo 3 si tiene mucha grasa. El pescado yo lo comería al día o al día siguiente máximo. Y bueno, frutas y verduras, luego os enseñaremos un truquito que tenemos de cómo conservarlas. Y en cambio en el congelador, que a veces pensamos que eso es Narnia, yo lo meto ahí y esto dura toda la vida, y encontráis, claro, porque nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Bueno, y a veces encontramos cosas que decimos, ¿pero esto qué era? ¿Verdad? Sí. Bueno, a mí me pasó que un primo mío se olvidó en mi casa de Extremadura una tortilla, cuando vino la señora a limpieza 6 meses después... Abrió, pegó un grito, porque la tortilla, aunque fuera muy ultra procesada, te imaginas, eso parecía más un monstruo. Total. O algo así, un gremlin. Bueno, pues en realidad, aunque duran un montón, es verdad que la comida congelada dura un montón, creo que siempre hay que tirar un poquito hacia la horquilla de abajo por salud y por nutrición. Por lo que comentaba Begoña, comer no es comer solo, es nutrirse. Y a veces comemos cosas que nos desnutren o nos dejan cao. Y es importante, primero, que pongamos un recipiente adecuado para congelar, que hay muchísimos. Segundo, que pongamos la fecha, para que luego nos acordemos, pues si tengo esta carne picada de tal fecha, pero había comprado esta, mejor tiramos de la de atrás. Entonces, si fueran platos preparados, entre 3 y 4 meses pueden durar congelados. Si fueran alimentos frescos, la carne cuanto más grasa dura más, es un margen entre 6 y 12 meses, pero yo recomiendo 8, no tenerla más tiempo. Y el pescado de 6 meses para abajo, siempre recomiendo unos 4 meses. Y luego las verduras se pueden congelar, claro que se pueden congelar, por ejemplo, los guisantes, las judías verdes y tal, simplemente hay que escaldarlas, es decir, pasarlas un poquito por agua hirviendo, entre 2 y 5 minutos, luego se secan bien y se congelan y ya las tendríais para utilizar. A mí me gustaría añadir algo que yo creo que es la preocupación que tenemos todos siempre, ¿no? Cuando organizamos estos comodines básicos de despensa y de nevera. Se pierden propiedades nutricionales cuando estamos conservando los alimentos de la manera que nos explicáis. Es decir, yo creo, ahí os dejo ahora que me expliquéis vosotras también, pero creo que va a depender mucho primero del sistema de cocción, ¿verdad? De los tiempos de cocción y luego que la conservación sea la mejor posible, ¿no? Para que no se pierdan muchos nutrientes. Totalmente. ¿Cómo lo hacéis? Sí. Hay un tema importante lo que comentabas en este punto, que es la descongelación fundamental siempre dentro del frigorífico y luego atemperarla. Y dentro del frigorífico hasta que esté descongelado. Por ejemplo, un pescado, ponerlo encima de un colador para que vaya soltando el agua. La descongelación es muy importante también a nivel nutricional. Si lo hacemos a lo loco, en el micro, etcétera, etcétera, nos cargamos muchísimas propiedades del alimento que hemos pagado, nos ha costado un dinero y que además decidimos consumir y no nos nutre. Entonces, respondiendo ya concretamente a lo que decía María, creo que si tengo que elegir de todos los tips, es muy importante el método de cocción. Pasarse en el método de cocción de un alimento o un zumo o un jugo, como comentaba Begoña, sin hablar de marcas, hay procesadores de alimento que hacen jugos con un prensado
frío, lento, que son extractores que simplemente prensan la fruta y consiguen que no se oxide el producto, es decir, que no se queme, por así decirlo, y esto hace que tú ingieras todos los nutrientes. En cambio, hay otros electrodomésticos que son mucho más rápidos, mucho más económicos, pero que al final están quemando la gran mayoría de vitaminas. Y respecto a lo que nos contaba Begoña, fíjate, también me voy a no, hacer... No, digo, es que como no la paremos, estamos aquí mañana todavía. Que seca y partido, no te preocupes, que no me voy a enrollar mucho. No, me encanta, es que le haces una pregunta y ya está, esto parece Eurovisión, dura 5 horas, pero es súper interesante. Begoña, cuéntanos. Sí. ¿Qué os cuento? Pues sí, a ver, es que al hilo de lo que nos contaba Begoña, justo me recordabas también todo lo que nos contabas en cuanto a los alimentos, cómo ordenar, ¿no? esos grupos de alimentos, el tener por un lado los cereales, el pensar las legumbres, las proteínas, etcétera. Esto me lleva incluso a recapacitar sobre lo lejos o cerca que estamos de la dieta mediterránea, porque de hecho los datos actuales nos dicen también, los datos de consumo de la población española estamos cada vez más alejados de lo que es la dieta mediterránea, donde precisamente había más legumbre, más vegetales de temporada, y esto es lo que realmente nos está desconectando y es precursor de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso quería quitar un poco esa barrera, porque parece que hablamos en chino a veces, ¿no? Cuando mencionamos estos alimentos y no dejan de ser otra cosa que los básicos de una dieta mediterránea. Sí, son los básicos, sí. A mí sí que me parece algo interesante contaros que la mayoría de la gente no sabe, que es hablando de las legumbres o de los frutos secos y las semillas, hablando de esas cosas que nos nutren y que forman parte de la dieta mediterránea, es interesante que sepáis que muchos lo sabréis, pero a lo mejor otros no, que, por ejemplo, los frutos secos hay que enjuagarlos y hay que enjuagarlos y ver, alucinarás con la cantidad, le sale algo que es la saponina, ¿no? O el ácido fítico, que es lo que los protege para que no se los coman los insectos, pasa de los frutos secos a las semillas, a las legumbres, a muchos cereales, los tienes que enjuagar antes de comértelos. Los enjuagas, en el caso de los frutos secos, los tuestas y después ya te lo comes. Es otro producto, se digiere mucho mejor, te sienta mucho mejor. O en el caso de las legumbres, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no me sientan bien las legumbres. Bueno, una de las formas para que te sienten bien las legumbres es, al ponerlas en remojo, añadirles alga kombu, que como que rompe mucho más la estructura de la legumbre. Ponerle el kombu en el agua del remojo, luego se enjuaga esa legumbre a las 12 horas o el tiempo que haya necesitado, y luego ya en el agua de cocción también le metes el alga kombu. Entonces, cuece mucho más rápido. Ahora, aquí que estamos en Madrid, por ejemplo, si me le metéis un trozo de alga kombu al cardo, el caldo con almendras típico madrileño, que es buenísimo, si le pones un poco de alga kombu, alucinas. También lo que está contando Celeste de que hay que ahorrar energía, ¿no? Se cuece muchísimo antes. El tema de nosotros, por ejemplo, la mayoría de los cereales y de las semillas los activamos. ¿Qué es eso? Es cuando el cereal o la semilla, como tiene ese pequeño brote que está... Él piensa que tiene que salir a la vida, es cuando tiene todos los nutrientes esenciales. De hecho, los brotes tienen como 5 veces más nutrientes que la misma planta ya crecida. Entonces, es interesante, si mañana vais a hacer un arroz, una quinoa, un mijo, lo que sea, que lo hayáis dejado en remojo la noche antes, veréis que como que le empieza a salir como ese rabito de que quiere arrancar a brotar. Se digiere mucho mejor, se cuece 1000 veces antes y te está nutriendo 1000 veces más. Eso me parece interesante contároslo porque hay mucha gente que no sabe que los frutos secos y las semillas hay que activarlos para que te nutran más. Esto se trata un poco de, por una parte, divertirte. Para mí la vida, si no te diviertes, no tiene gracia. Pero por otra parte, se trata como de que te vuelvas egoísta y de que de cada bocado que des sepas que estás sacándole el mejor sabor, pero también el mejor rendimiento para tu digestión y para tu cuerpo. Y no sé si os quería contar algo más. ¿Qué me querías decir, sí, María? Que no se nos olvide que nos han traído unos vídeos estupendos. Ah, sí, es verdad. De contenidos muy prácticos, tanto de Begoña como de Celeste. Bueno, quizás podríamos proyectar el de Bego.
Yo creo que sí. Que es un, que sepáis, bueno, que Begoña, aparte de chef privado, también te hace a medida algo para ti, te lo manda a casa, y quién mejor que Ani Gartiburu para contarlo, ¿no? Vale. A ver el vídeo y luego tenemos que volver a Celeste, que tengo más preguntas. Bueno, a ver si lo podemos volver a poner al principio. Sí. Que fueran begoístas, que las empresas fueran begoístas, que las familias fueran begoístas. Vamos a volver a ponerlo al principio para no frustrarla. Ha llegado a mí por casualidad, como los grandes inventos que decía Einstein, y puedo aseguraros que me ha llegado muy bien al corazón desde el estómago, por decirlo así. Ya puestos a soñar, Begoña, que algún día los colegios hicieran esto, que fueran begoístas, que las empresas fueran begoístas, que las familias fueran begoístas, que todos fuéramos conscientes de que al final es lo mismo y te puedes comer, pues eso, una ensalada rica de algas o cualquier otra cosa bien aderezada, entra rico, te sienta bien al estómago y vas, pero vas chutado por la tarde, vas a entrenar, tu cabeza funciona distinta, no te sientes hinchado, estás más contento. El país es una idea maravillosa. Conjuga la comida más sana que puedas imaginarte con el placer de comer cosas deliciosas. Comer lo que hay que comer, cómo hay que comer y cuándo hay que comer. Pues enhorabuena por el proyecto, muy chulo. Gracias. Un aplauso a Bego por todo lo que hace. Gracias. Bueno, volvemos porque te hemos dejado un poco yo sé lo que le gusta hablar a Celeste, ¿vale? Entonces, sé que una pregunta me falta. Y luego vamos a poner un vídeo tuyo. ¿Quieres que pongamos el vídeo ahora? Ponemos el vídeo. Sí. Ponemos el vídeo de Celeste y luego le hago otra pregunta. Ay, y Celeste, si le quitas la voz, también la vas a frustrar. También. Envío. Hoy os voy a enseñar cómo organizaros. ¿Queréis hacer una compra de frutas y verduras directamente al productor sin pagar gastos de envío? Hoy os voy a enseñar cómo organizaros. Empezamos separando lo que hay que lavar frente a lo que no. Los cherry me gustan bien limpitos, secos, y luego yo los dejo al aire libre sobre papel. Las hojas verdes hay que limpiarlas bien porque suelen tener cierta tierra en sus extremos. Las vamos a limpiar y a dejar secar. Quito los extremos de los puerros, que ahora os digo un truco para conservarlo, y limpiamos sobre todo el nacimiento. Luego también los dejamos secar. El brócoli lo sumerjo y lo dejo un ratito por si tiene bichito. Luego lo seco, pongo papel absorbente y papel aluminio, film o este que yo utilizo, que es de abeja y es reutilizable. Y ahora cortamos los extremos de las hojas verdes, que no se tiran, y las colocamos primero en papel absorbente y luego en el que utilicéis para envolver. También las podéis guardar a modo de perejil en un vaso con agua. Con las acelgas hago lo mismo, por un lado las pencas y por otro lado los tallos verdes, que envuelvo siempre en papel, y como podéis ver aquí se me ha acabado el otro papel y utilizo papel de aluminio. Y ahora ya lo tengo todo preparado para meterlo en el frigorífico. Mirad qué guay queda. Super truco ahora para caldo. Con todos los restos los metemos en una bolsa y los congelamos si no los vamos a usar. ¿Queréis hacer una compra de frutas y verduras directamente al productor sin pagar gastos de envío? Hoy os voy a enseñar cómo organizar. Pues muy bien, Celeste, pero tú tienes 30 horas cada día de vida, ¿o qué? Pero, ¿cómo lo haces? Un segundo, perdón por la velocidad, pero esto va para redes sociales y las personas que tenéis redes sociales sabéis que ahora todo es como volando. Es así y por eso está tan rápido. Pero sí que me gustaría que os quedarais con una cosa que me ocurre a mí. Yo vivo sola, el batch cooking parece que está pensado solo para familias, para unidades familiares grandes, y no, el batch cooking está pensado para cualquier unidad familiar. Yo, por ejemplo, lo que os decía, vivo sola, me importa muchísimo lo que compro desde hace muchísimos años, porque le comentaba a Begoña que, pues, cuando éramos pequeños y vivíamos en el Faro y demás, éramos vegetarianos, macrobióticos y un montón de cosas. Luego ya mi padre nos levantó la ley seca y ya pudimos comer de todo. Pero desde siempre he estado muy vinculada con el producto y con los productores. De hecho, en mis perfiles es de lo que más hablo y lo que más me gusta comunicar. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú quieres hacer una compra,
piensas, si lo hago en el súper, ok, que está muy bien, en el súper, en la frutería de confianza, etcétera, pero cuando lo quieres hacer directamente a un productor, es muy complicado. ¿Por qué? Porque recibes cajas. Y claro, una persona sola o una pareja recibe una caja. ¿Por qué recibes una caja? Primero, porque o te ahorras los gastos de envío o porque son las normas de la empresa que necesita enviarte una caja. Segundo, ¿por qué comprar a productor? Porque ayudas a la economía local, que creo que es como nuestro granito de arena que ponemos y apoyamos un poco pues, este movimiento, ¿no? En segundo lugar, es de otra calidad. Suele ser de temporada, de cercanía, no sé, yo creo que tiene muchísimas ventajas. Entonces, tú recibes tu caja y de repente te encuentras con todo eso y dices, yo vivo sola, las acelgas duran poquísimo, las espinacas también, las zanahorias si son ecológicas o sin el sello ecológico, pero de producto local, duran muy poquito. En cambio, las de supermercado, vamos, son radioactivas. Las puedes tener in eternum, que tienes zanahorias para siempre. O las pones en agua y reviven. Total. Tienen como una segunda juventud. Este es uno de los trucos que os decía. Claro, el vídeo ha ido muy rápido y me gustaría que os quedarais con dos. Bueno, por supuesto, lavar, bla, bla, bla. Pero dos muy importantes. Esa zanahoria que recibes o bien la consumes y a veces se te queda ahí chuchurría que dices, ¿qué hago con esto? Las metes en agua, en un tupper, bolo, lo que quieras, las metes al frigo y al día siguiente está tersa y fenomenal y la podéis volver a utilizar y está muy bien. Y luego todo lo que recibo verde en hojas, meterlo, como habéis visto, en papel. Esto lo metí en papel y así porque lo iba a utilizar muy prontito, pero si queréis que dure un poquito más en el frigo, ponéis un envase de cristal, bueno, yo uso casi siempre de cristal, ahora hablaremos de envases, o de lo que tengáis, ponéis agua y lo ponéis como si fuera una planta, un perejil, y dura muchísimo más. Esto quería aclararlo un poco del vídeo. Muy bien, pues vamos a hablar de envases. Vale, vamos a hablar de envases. Me he traído aquí, lógicamente he traído muy poquitos porque tengo la casa llena de envases. Soy la loca de los envases. Entonces, siempre os voy a recomendar entre materiales cristal frente a plástico, siempre. Pero ahora hay algunos de plástico muy buenos, libres de tóxicos. Hay que elegir esos. Son más caros. Siempre miramos el tema económico, ¿no? Son más caros. Para hacer un buen batch cooking o un buen almacenaje en la despensa y tal, se necesitan botes. Entonces, siempre os recomiendo mejor una inversión una vez que no tener esos reguleros que tienen tóxicos, se quedan en la comida, duran menos, etcétera, y para lavarlos y todo. Yo os recomiendo lo que os decía de cristal. Como los de cristal son más caros, pues muy fácil. Todas las conservas que compramos, que se suelen comprar conservas, esto se lava. Ya si sois muy pro, lo podéis hervir y secar y demás, pero si no, se lava y lo podéis utilizar. Yo de estos tengo, bueno, puedo poner una tienda. O sea, tengo muchísimos, pero son súper útiles. Este es el más pequeño que suelo usar para salsas y tal, pero bueno, tengo unos de las típicas verduras en conserva que los utilizo un montón, sobre todo ahora con todo el tema de gazpachos, salmorejo y demás, van muy bien. Y luego he traído uno de plástico libre de tóxicos, hay diferentes tamaños y diferentes formas, podéis tenerlos redondos, como este rectangular, etc. Y os recomiendo que tengáis diferentes, porque como hemos dicho que tenemos que ser eficientes, tener un muslito de pollo en un tupper gigante, el frigo se llena y no compensa. Vale. Este tiene una cosa muy guay, pero que hay de diferentes marcas. O sea, este tiene una cosa muy guay que es, tiene esta bomba que extrae el aire. Entonces es como si hiciera un vacío. No es un vacío súper pro como cuando se envasa al vacío, pero va muy bien. Entonces simplemente se pone aquí, se da el botón, lo oís, ¿no? Y lo saca. Y está muy bien porque eso que decíamos de, pues a lo mejor una sopa, un caldo, una crema que dura 2 o 3 días, vamos a conseguir que nos dure un poco más. Lo voy a abrir. Sí, no va a estallar. ¿Habéis visto? Y ya está, muy facilito. Entonces, siempre os recomiendo que invirtáis una vez en calidad, como en todo, y luego que reutilicéis todos los envases que podáis, que compréis, no los tiréis, es un dinero que habéis pagado y además no contaminamos, nos los quedamos en casa.
Y además habrá un mayor control de las raciones, ¿verdad? Y de lo que se come luego a lo largo de la semana. Estoy viendo muchos beneficios, el que merece la pena dedicar una tarde, ¿no?, a la semana, un ratito, para precisamente no solo ahorrar en tiempo luego, sino ser más eficientes, estar mucho más encima, ¿no?, de qué es lo que voy a comer, lo que no, y por tanto cuidarte de una manera más consciente. ¿Es así, Begoña? Sí, también. A mí me contrató LinkedIn Learning para que hiciera unos cursos para ayudar a la sostenibilidad del planeta. Y uno de ellos era sobre el food waste, toda la comida que se tira, ¿no? Y decían que el 30% de la comida que se compra se tira. Es muchísimo. Es que es muchísimo. Piensas en el esfuerzo y el tiempo y la energía gastado desde la persona que plantó aquello, el que lo recogió, que fue por aquí, que fue por allá, que tal, lo has comprado, tal, y se acaba tirando. Es por el planeta y es por tu propia economía. Si te paras a pensar al cabo del año todo lo que has tirado, que has comprado y que muchas veces has cocinado y que lo tiras… Los que me compran a mí no tiran comida, ¿verdad? Pero sí que es verdad que está muy bien, de verdad, el tema de meterle conciencia al asunto. El tema del batch cooking no es simplemente, bueno, cocino una vez a la semana y ya está. No, no, no. Es todo lo que implica pararte a pensar, a analizar y a comprar y a tratar de organizarte. Te impacta en muchas más cosas que simplemente llegar y comer bien. Te impacta en muchas más áreas de tu vida, en este caso en la financiera y en la de la conciencia sobre el medio ambiente. Muy bien, vamos a avanzar porque es que si no yo veo que me voy a perder el partido. No, tranquilo. Yo creo que podemos hacer una síntesis, ¿no? Un poco de los mensajes más importantes. Pero antes de la síntesis, no frustremos a Celeste. Sí. Que venía con unas ideas de recetas. Por favor, Celeste, dame unas ideas de receta. Decir que tiene un blog, se llama el blog de celeste.es, donde da muchas recomendaciones. Pero el punto es, ¿también lo tienes? Lo tengo también. Bueno, pues Celeste, cuéntanos unas recetas y luego vamos a pasar rápidamente a María para que nos haga un recap de todo. Vale, he traído recetas súper fáciles, perdonad que son muy rápidas, pero es lo que tiene Instagram sobre todo. Y empezamos, si queréis, con la de los tomatitos, muy sencilla. Con unos tomatitos confitados, que son muy fáciles, hacemos tres recetas, un bacalao, una ensalada y una pasta. Luego unos ajos negros, remover y cocinar a 200 grados. Los tomatitos cherry confitados son muy versátiles. Tenéis que añadir aceite de oliva virgen extra, sal, pimentar y las especias al gusto. Luego unos ajos negros, remover y cocinar a 200 grados durante 10 minutos en la air fryer. Después de enfriarlos, los podéis guardar y conservarlos en diferentes botes con su caldito, que duran un montón en el frigo, o aprovecharlos para una receta. Vamos con la que me habéis pedido. Un bacalao. Lo vamos a cocinar a la plancha con el super truco que os di el otro día. Ponemos papel de horno, sartén caliente, colocamos el pescado por encima con aceite de oliva virgen extra, sal. Lo hacemos por los dos lados, que como veis no se pega nada, y lo vamos a colocar sobre estos tomatitos cherry confitados. Le damos un poquito de amor con aceite de oliva virgen extra, albahaca fresca y ya estaría listo. Los tomatitos cherry confitados son... Muy bien, pues mira, ya sé que vamos a comer este fin de... Como veis, bueno, pues muy bien. ¿Qué quieres comentar? Esta algo más? Esta sería la segunda receta, ¿sí?, que sería una ensalada. Vamos a por la ensalada. Vamos a abrir una burrata y la vamos a colocar, como veis, en el plato. Luego la vamos a coronar con los tomates cherry confitados, su salsita y los ajitos. Abrimos una lata de anchoas que vamos a colocar sobre los tomates cherry. Le damos un poquito de amor con albahaca fresca y ya estaría lista. Última receta para los tomates cherry confitados. Vamos a abrir una burrata. Yo veis que siempre le doy un poquito de amor con algo. Porque como decían mis compañeras, la cocina al final es amor. Y no solo el que nos han transmitido nuestras... A mí me lo ha transmitido mi familia, mi abuela. No solo lo que nos han transmitido, sino lo que transmitimos cada vez que recibimos o cada vez que nosotros nos alimentamos. Y bueno, ahora con los tomatitos quedaría una pasta, que es muy fácil también.
receta que me habéis pedido con los tomates cherry. Elegid la pasta que os guste y cocinarla según indique el envase. Bueno, yo la retiro 2 minutos antes y reservo un poco de agua de cocción. Calentamos los tomates, incorporamos la pasta, añadimos agua de cocción, removemos y dejamos que se haga a fuego medio-bajo. Y ahora vamos con el queso. Primero lo rallamos y luego lo incorporamos. Removemos para que se integre y ahora vamos a darle un toque fresco cortando albahaca. La añadimos en la olla y preparamos el plato. Servimos la cantidad que nos guste, le damos un poquito de amor con albahaca fresca y ya estaría listo. Pues muchas gracias. Tenemos también a Celeste en redes sociales, TikTok, Instagram, está en todos lados la mujer. No sé cómo se organiza. Que ahí es Celeste de la banda. Sí, Celeste de la banda, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Celeste. Vamos a acabar quizás con un recap tuyo, sí, un resumen de lo que... Sí, porque por supuesto... Y luego dejaremos un par de preguntas o tres, sí, seleccionada entre el público. Eso. Bueno, yo creo que nos quedamos con varias ideas y con ganas de más, eso seguro. Principalmente los beneficios que puede tener organizarse, ¿no? Como nos habéis contado ambas, es importantísimo dedicar un tiempo a organizar la despensa. Prometí al principio que hablaría también de cómo hacer esa compra consciente y ya nos lo decía Begoña, por lo menos papel y lápiz, ¿verdad? El sentarse a hacer esos 15 minutos a la semana de organizar mis actividades de la semana y por tanto qué básicos voy a necesitar para los menús. El intentar también hacer la compra de manera presencial, recuperar también, la cultura nuestra incluye eso, ir a los mercados, socializar, el tocar las cosas, olerlas, ¿no? No perder demasiado tiempo, a lo mejor leer las etiquetas, hay que leer las etiquetas, pero vayamos a aquellas que tienen poco texto y así no perdemos tanto tiempo y nos aseguramos que comemos alimentos algo más vitales y menos procesados. Y un consejo que le doy siempre a todo el mundo y que creo que es básico y es que vayamos a hacer la compra después de comer, no con el estómago vacío. Porque es verdad que cuando uno va al final del día muerto de hambre, pues al final ahí es donde está ese 30% de productos que no estaban previstos. Pasa también cuando salimos de copas. Mejor beber agua antes, si no te bebes hasta el agua de los floreros, lo que dice, ¿no? Eso es. Y luego me quedo también de la parte que ha expuesto Celeste con la idea de todo lo que necesitamos para esas recetas estupendas que sean rápidas y saludables y bien equilibrados, ¿no? Corrígeme, Celeste, pero siempre por lo menos un par de cereales cocidos, ¿no? Un buen arroz, una quinoa o una pasta, y, ¿no? Por lo menos un par, ¿no? En realidad, en la semana yo creo que tendría que haber casi todos los días hortalizas, casi todos los días proteína y tendría que haber cereal de calidad, arroz integral, pasta integral, mijo, quinoa, tipo de semillas que son, claro, muy interesantes. O sea, que podríamos decir que como básicos de un buen batch cooking, siempre un caldo, por ejemplo, un caldo base, un caldo de huesos o alguna crema, ¿no? Del tener siempre un primer plato de cuchara, unas buenas legumbres con las cuales luego podemos incluso hacer patés, ¿no? El tener siempre un par de patés caseros hecho en casa, tipo el hummus de garbanzos, ¿no? Que es muy socorrido en vez de picotear cualquier bolsa de patatas, ¿no? Tener tus propios patés. Y tentempiés para llevarte fuera de casa. Los que pasamos mucho tiempo fuera de casa, el que podamos sostener la energía de una forma saludable y es también algo relativamente sencillo y rápido de hacer en casa. Yo he querido también aportar una recetita más a todas las que tienen tanto Begoña como Celeste, que es precisamente una de las que más hago yo, porque lo suelo hacer casi todas las semanas, que son mis barritas o bolitas, porque da igual la forma, de avena. Y duran, si las guardo en la nevera, me duran 5 o 6 días perfectamente, porque llevan un poquito de clara de huevo, ahora lo van a ver, y es por eso que necesitan conservarse bien en frío, pero bueno, se mantienen fenomenal, así que también les he traído esta receta. De pie sencillo, saludable y que nos podemos llevar a cualquier sitio. Necesitamos 2 claras de huevo, 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra y 6 cucharadas soperas de mermelada de albaricoque o melocotón baja en azúcares. Mezclamos todo bien en un bol y añadimos 1/2 taza de harina integral, de avena o de trigo sarraceno con 1 pizca de sal. Por último, 1 taza y media de copos finos de avena. Lo mezclamos todo bien y rellenamos con la masa moldes de silicona con forma de barrita y ya listos para ir al horno a 180 grados 14-15 minutos.
ya tenemos el tentempié más energético de la semana. Me ha encantado ese lado magia al final. Sí, bueno, son ideas. No dejan de ser ideas y además que están a su disposición tanto en las redes sociales como en saludalplato.es, donde colgaremos finalmente los contenidos de hoy. Bueno, pues sí, están todos disponibles, todos los que hemos tenido hasta hoy. Y tenemos, ¿vas a preparar una recetita o algo más o estamos ya? Recién elaborada y sacada del horno. Pero hacemos, les dejamos hacer alguna pregunta, sí, pero alguna pregunta inteligente. ¿Quién quiere hacer una pregunta? No. ¿Quieres hacer una pregunta? Te veo muy interesada. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la charla y yo quería saber, con relación a los envases, ¿qué opináis de los Tupperware de toda la vida? ¿Del material te refieres? Sí. Bien, pues honestamente... No la marca, porque no sé si son de plástico, si son de algún material especial, por eso te digo, pero son los que yo en mi casa, mi madre, por ejemplo, siempre ha utilizado. Claro, es lo que te iba a decir. Si son especialmente esa marca, me encantaría poder contestarte, pero no tengo la información clara, entonces te estaría mintiendo. Creo que los tuppers de toda la vida, ya sean estos, porque para mí esto es un tupper, o sea, cualquier envase que tengamos para almacenar alimentos, creo que siempre y cuando sean libres de tóxicos, son adecuados. Incluso los de plástico no los utilizaría para calentar, los utilizaría simplemente para almacenar. Entonces, los de toda la vida, como antiguamente todo esto no se sabía o no se le daba tanta importancia, seguramente los de toda la vida habría que revisarlos, porque seguramente sean de plástico tradicional y quizá no sean muy saludables. Quizá los de ahora sean más saludables. Sí. Lo ideal es, un poco lo que ha dicho Celeste, y el cristal. Lo ideal es el cristal. Y luego, si tienes tuppers, que obviamente todos tenemos tuppers en casa, pues el momento en el que ves que eso se está empezando a desgastar, es lo mismo que las sartenes rayadas. Es que eso te lo estás comiendo tú, ¿sabes? Es tan cada vez más claro que esos microplásticos afectan al cerebro. Son una de las causas del Alzheimer y todos esos metales pesados afectan al cuerpo y también son una de las principales causas de cáncer. Es que sin embargo, con el cristal no tienes ese problema. El tema de las sartenes rayadas es importantísimo, hay que tirarlas todas. Y el tema de esos tuppers de plástico que tienes del súper, que los compras porque es cómodo, porque estás en el súper y dices, me faltan tuppers, los coges, cuando ves que eso ya es que es como si se deshicieran. Y es que eso no te das cuenta, te lo estás comiendo tú. Entonces, sí, mejor cristal. La alumna privilegiada, la sobresaliente, que ha tomado nota de todo. Tendrás una pregunta, seguro. Dos preguntas. María Victoria. María Victoria. Vale, me dicen Mavi. Dos preguntas. Uno, un truquito para descongelar las verduras, para que no le quede ese sabor a veces que queda. Y dos, quería que me aclararas un poquito. ¿Era algarrobo lo que le echabas a las legumbres? Combo. Alga combo. Alga combo. Combo. Y que me contaras un poquito más de eso, cómo se usa, porque yo soy de las que me encantan las legumbres, pero solo las puedo comer el domingo que esté en mi casa. Pequeño detalle. Y no puedo salir. Lo del combo te lo cuento fácil. Y el tema de hacer más digestivas las legumbres, ¿no? Pues con el kombu, ya primero en el agua del remojo y después en el agua de cocción. El cardamomo también ayuda a digerir mejor. El fenugreco también ayuda a digerir mejor. Y si de verdad es que no las digieres bien, hay muchos estómagos a prueba de bomba que digieren todo fenomenal. Pero si ves que no las digieres bien, lo más fácil es triturarlas. Haces un hummus, como estaba diciendo María, o haces un puré. Y tienes todos los nutrientes y no tienes ese problema de la digestión. Pero es una hamburguesa al horno. Claro. Pero es verdad que un potaje en invierno, qué rico. Y depende. Y también yo creo que estábamos hablando un poco de las fechas de caducidad. También las legumbres, pues es como lo del congelador, no aguantan toda la vida, ¿sabes? Cuanto más tierna, digamos, la puedas comprar mejor.
La pregunta, tenemos... Perdón, Phil, que falta lo de la verdura congelada. Ah, vale. Lo de la verdura congelada, yo tengo un truco, pero no es la pera. O sea, igual que todo lo que te he dicho funciona y lo tengo súper comprobado, esto ayuda. Lo que hago es, por supuesto, descongelarlo toda la noche en el frigo, en un colador, para que pierda el agua. Lo más importante es que ese agua, que es el que lo ha tenido en congelación, se vaya. Entonces, sacamos todo el agua y el truquito es o saltearlo o cocerlo con algo rico. Es decir, pues lo salteo y le pongo un poquito de soja, que tiene ese como umami que quita como el sabor de la verdura congelada. O a mí me encanta con jamoncito, ajito y tal. Y si no, las cuezo y en el agua, o sea, el caldo de cocción es caldo, no es agua. Entonces ya tienen otro sabor. Es un poco engañar al paladar, porque truco para que la verdura descongelada sepa como fresca. Es que hay que saber para qué vas a usar la verdura congelada. La verdura congelada no se puede usar para todo. Celeste está diciendo lo que se hace en una casa, que es dejarla toda la noche en la nevera. En una cocina profesional, si tienes que usar la verdura congelada, la descongelas al momento. ¿Sabes? Directamente la pones en agua hirviendo y la descongelas rápido. Pero todas las verduras descongeladas no sirven para todo. Te pueden servir para una crema, pero no te pueden servir para un salteado, ¿sabes? Te pueden servir, por ejemplo, para hacer, volvemos al caso del hummus, ¿no? Pues a lo mejor sí que te funcionan en un hummus, ¿sabes? Pero todas las verduras descongeladas no sirven como una verdura fresca, ¿sabes? Muy bien, bueno, no vamos a poder, os lo digo ya, me pongo firme, que luego hay Francia, España y a mí eso me toca personalmente. Voy con España, da igual, no os preocupéis. Llamándome González García, ¿con quién voy a ir? Una preguntita. Sí. ¿Qué opináis de las ollas de cocción lenta cuando se emplean con los sistemas estos de vacío para los alimentos? Que se mete el alimento en un plastiquito que se sella al vacío y luego se mete en la olla. Pues son muy interesantes. Es que lo que estoy diciendo, todo no sirve para todo, ¿sabes? Esas, por ejemplo, el otro día me estaban hablando de las carrilleras. Pues una carrillera, que es una carne súper dura, súper fibrosa, ese tipo de cocción lenta sí que permite que se vaya rompiendo la estructura de la carne, que vaya soltando el colágeno y que luego aquello quede meloso, ¿sabes? Todo no es para todo. ¿Pero es saludable de esos plásticos? A eso no lo sé. Me imagino que ¿Los plásticos en general? No. Los venden como exentos de BPA, ¿eh? Pues sí. Sí, las cremas también y todo. Los hay exentos de BPA. Sí. Bueno, había muchas más preguntas, pero luego vamos a estar en la parte cóctel, donde vais a tener, las hemos fichado hasta las 12 de la noche, estarán contestando a respuestas ahí en el cóctel. Entonces vamos a pasar a la receta con María y... Bueno, la receta en realidad son todas las recetas que les hemos expuesto hoy en los vídeos. Como digo, es que van a encontrar muchísimas en la página de Salud al Plato y que estamos haciendo una recopilación de todos estos talleres y también todas las recetas que nos han proporcionado nuestros especialistas y hoy especialmente Begoña y Celeste, muchísimas gracias. Como decía Phil, es que además en las degustaciones que hacemos posteriormente y que van a poder disfrutar en la cafetería de Ramón y Cajal, siempre hacemos una muestra de lo que estamos contando aquí. Hemos hablado mucho del hummus. Pues hoy hemos hecho un hummus casero con crudité como uno de nuestros básicos de batch cooking. O sea, que eso también, ¿vale? Lo van a poder ahora disfrutar. Y antes de pasar de nuevo a la palabra Phil para que nos despidamos, sí me gustaría agradecer especialmente a Phil también el apoyo y la ayuda en la realización de todos los talleres que hemos hecho a día de hoy. Y bueno, será en las próximas semanas cuando ya empecemos a publicar qué va a pasar con la continuidad, cuándo arrancamos de nuevo, de qué vamos a hablar, ¿no? Eso vamos a estar trabajando estos días. Eso es, no tenemos verano. Bien, muy bien. Pues nada, entonces ya estamos, pues ya sabéis que los talleres acaban siempre pues por un momento networking, nos tomamos algo saludable, comemos algo saludable, podéis aprovechar para preguntar, agradecer a Bego de nuevo, a Celeste, a María, un aplauso para ellas, por favor. Y para,
para que no os perdáis en los 100.000 metros cuadrados que hace este edificio, que yo me pierdo aún y he venido 50 veces, nos vamos a seguir todos, como en el cole, dos por dos, en fila, y vamos a ir todos a la cafetería Ramón y Cajal, que es la cafetería donde Ramón y Cajal desayunaba. ¿Vale? Y aprovechar para echar un vistazo, si podéis, al anfiteatro donde Ramón y Cajal, el premio Nobel, daba sus clases. Muchas gracias otra vez. Seguimos. Muchísimas toda María. Gracias.